Como la ciencia del hombre es la única fundamentación sólida de todas las demás, es claro que la única fundamentación sólida que podemos dar a esa misma ciencia deberá estar en la experiencia y la observación. David Hume, Tratado de la Naturaleza Humana, Introducción. David Hume nace en Edimburgo el 26 de abril de 1711 y corresponde a lo que se llama la Ilustración Escocesa y es asimismo considerado el último de los grandes filósofos empiristas británicos, siendo los predecesores John Locke y George Berkeley. En él se conjuga esta tradición empirista y un retorno al pirronismo o al escepticismo pirrónico, solo que en el caso de Hume no es una posición escéptica, sino un empleo de herramientas pirrónicas para radicalizar el proyecto empirista. Al mismo tiempo, Hume es un autor que hace entrar las ideas de la Ilustración en el mundo británico, escocés en primer lugar, viaja al continente y en el continente es aclamado porque él es uno de los primeros críticos de la idea de la religión natural. David Hume nació en Escocia, en el seno de una familia vinculada con la nobleza, aunque con no demasiada fortuna. Huérfano de padre desde los 2 años, se crió con su madre, su hermana y su hermano mayor. Según la usanza tradicional, fue el hermano mayor quien heredó las tierras familiares. El joven David fue destinado tempranamente a la carrera judicial. La familia, convencida que él tal vez podía estudiar, digamos, leyes, se le había propuesto estudiar abogacía, y él tenía gran fervor por todo lo que eran los problemas más que nada filosóficos. Él mismo reconoce que en la infancia no le interesaba absolutamente ningún otro tema que no fuese su pasión literaria. Comienza a leer a Virgilio, a Cicerón, a los grandes autores clásicos, y entonces de alguna manera dice: mientras toda mi familia cree que yo estudio abogacía o leo autores relacionados con el derecho, mi gran pasión son los autores filosóficos, ¿no? Es un poco el contexto en el cual Hume comienza su vida académica. Hume no era suficientemente rico para dedicarse a la filosofía o a las letras. Por eso, obtuvo su habilitación en abogacía y a partir de 1732 ejerció la profesión en Bristol. Unos meses después, víctima de agotamiento físico y nervioso, marchó a Francia decidido a vivir de su pluma. Se instaló en la ciudad de La Flèche, la misma en la cual había un antiguo colegio jesuita en el cual se formó en su juventud Descartes. Y en esa ciudad Hume se concentró durante 2 o 3 años redactando su primera obra importante, que es el Tratado sobre la Naturaleza Humana. Este tratado sobre la naturaleza humana, que él lo concluyó en el año 1737, o sea, cuando tenía 26 años, es un trabajo que no tuvo éxito inmediato y desalentó mucho a Hume. Cuando Hume escribe el Tratado de la Naturaleza Humana, era joven y pensaba que iba a ser aclamado como el gran renovador de la filosofía moral. Filosofía moral es el nombre con el que en el siglo XVIII se conocía lo que hoy llamamos ciencias humanas. Bueno, el tratado se publica y pasa sin pena ni gloria, lo que lo suma en desesperación. Entonces, posteriormente corrige, hace ediciones, cambiando cosas, pero no altera radicalmente su pensamiento. El eje del pensamiento filosófico de Hume está centrado en el tema del conocimiento, o gira en torno al tema del conocimiento. Él es heredero de toda una tradición empirista que empieza con Locke y con Berkeley, donde se planteaban el problema de qué es lo que yo puedo conocer.
O sea, de en realidad basar el conocimiento en la experiencia y qué problemas se presentan a partir de la experiencia. En los modernos, el gran problema es que la realidad se hace sospechosa. Aparece el llamado problema del mundo externo. Esto no era un problema clásico, es un problema moderno. Porque entre la conciencia, que se percata de contenidos, y el supuesto mundo están las impresiones, las ideas, las sensaciones, los nombres varían y también varía la articulación. Hume lleva a cabo la radicalización del empirismo mediante una crítica de ciertos principios que todavía operaban en la obra de Locke: el yo, la sustancia, la causalidad y la inducción. Para realizar esta crítica, Hume parte de una descripción rigurosa del conocimiento. Va a tomar a Locke sacando el lado del objeto, es decir, a lo que Locke llamaba sensaciones e ideas, y la palabra idea era una idea que tenía que ver con muchas cosas, tenía que ver con proposición, con acto volitivo, con representación mental. Hume va a tratar de precisar esto, va a llamar a las sensaciones impresiones, es decir, que apuntaban, según él pensaba, algo más preciso, y las ideas en Hume eran centralmente representaciones mentales. Las ideas eran representaciones mentales. Sobre esta base, él elaboraba una teoría del conocimiento. Esta teoría del conocimiento, en fin, comenzaba con las impresiones. A partir de las impresiones se constituían las ideas simples, luego la asociación, por la asociación de ideas simples teníamos las ideas compuestas o complejas, y así teníamos la teoría del conocimiento humeana. Todas las sensaciones y esas impresiones generan en nosotros una creencia, que es la creencia de que realmente existe el objeto exterior y que hay un objeto exterior que la provoca. En realidad, Hume dice, en realidad lo único que yo puedo estar seguro es que tengo una sensación en mí, que tengo una impresión. Y que eso genera una fe y una creencia de que existe realmente una presencia exterior a mí o de una realidad que me está provocando esa sensación. El objeto que conozco no es exterior, sino que está en mi conciencia, pues consiste en un entramado de impresiones e ideas. Si yo afirmo que mis impresiones e ideas corresponden a un objeto real, es solo por un acto de creencia. Ahora Hume dice, nosotros mismos nos ilusionamos y creamos ciertas ideas para las cuales no hay impresiones. Y entonces es importante la teoría de Hume porque él dice que hay algunas, por ejemplo, ideas. Él va a plantear, por ejemplo, como fundamental la idea de causa y efecto, la idea de espacio y de tiempo, la idea de sustancia, o sea, de objetos exteriores que existen. Todas esas ideas son fundamentales para la ciencia, dice Hume. La ciencia se apoya sobre esas ideas básicas, y sobre ahí, digamos, sobre esos ejes, sobre esos pilares, nosotros construimos el mundo del conocimiento, y hay que ver, dice, si realmente esas ideas tienen validez, o sea, realmente tienen impresiones o sensaciones que las acrediten o que le den la validez objetiva que parecen tener. Hume, haciendo una concesión al sentido común, digamos, reconoce que el hombre no puede vivir sin una cierta fe, creencia instintiva en la realidad.